Buenas noches. Buenas noches, Alexander, ¿cómo está? Bien, por aquí, gracias a Dios. Bueno, hoy sí llegamos a tiempo. Hoy sí, llegué a tiempo. Está bien, Alexander. Gusto saludarle y bienvenido. Gracias, igualmente. Yo considero que ya los compañeros ya casi están conectando. ¿Cómo estamos con la plataforma, Alexander? Dice que los de la cuarta, no sé cómo decirle, pero esa parte. La cuarta sección. Eso, cabal, esa es la primera parte. Yo creo que les han dado, creo que hasta, no sé si 26 o 27, hasta las 12, ¿verdad? Miércoles. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, estaba viendo que le mandaron un mensaje, porque me sumé yo al grupo y me parece que le mandaron también algunas estadísticas sobre algunos que hacían preguntas, ¿verdad? Fíjense que eso de las estadísticas si no me he fijado. Veamos. Pues si no al WhatsApp de ustedes, al WhatsApp de ustedes es que no me he pegado. Sí. Ajá, en ese no me llegó a mí. En ese. Sí. El WhatsApp solo me decía de que terminara el miércoles. Ah, vaya, excelente. Entonces, hay que estar pendiente de finalizar con la plataforma, oiga, por favor. Sí. Excelente, Alexander. Gusto saludarle. Gracias, igualmente. Bueno, Alexandra, buenas noches. ¿Cómo está? Alexandra, ¿cómo está? Flor Sánchez. Ah, bueno, Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, disculpe, creo que estaba en mute porque estaba hablando. Buenas noches, bien, ¿y usted, licenciado? Aquí estamos ya listos para comenzar otra sesión más con todos. Sí, verdad. Mire, le quería hacer dos consultas. Fíjese que la plataforma dice que hasta el 28 se puede trabajar, pero nos mandaron un mensaje diciendo que hasta el miércoles, creo, pero sí. El curso finaliza hasta el día viernes, ¿correcto? ¿O el jueves? Fíjese de que... Porque yo le pregunté al chico que me escribió, pero ya no me contestó. Dice de que prácticamente estaríamos finalizando el miércoles. Por eso me estaba mencionando también ¿sí? Alexander, de que le había mandado un mensaje que hasta el día miércoles. Lo que pasa es que ustedes tienen que completar lo que es la plataforma. Me parece ser, bueno, que de hecho en las mismas fechas. El miércoles 27, vamos. Dice, para finalizar la plataforma. Sí, permítame, quiero ver. Es que yo me uní al grupo, pero estoy viendo que sí es al primer grupo. Y dice, vamos a ver, permítame. Sí, tenemos hasta medianoche del día miércoles. Y la última clase sería el miércoles entonces, para no perdernos ninguna. Sí, esta sería la tercera. Esta sería la segunda de la cuarta sesión. Martes la tercera y miércoles la cuarta. Sí, estaríamos finalizando el día miércoles, ¿verdad? Entiendo. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, ya sabe, Nadime, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Todo bien, listo para la clase. Excelente, me alegra, Nadine, me gusta saludarle. Gracias, igual. Bueno, Henry, ¿cómo está? Hola, licenciado, buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Excelente, me da gusto entonces. Eduardo y Juan José, igual, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Sí, ya escuchaban. Hola, Juan José, buenas noches. Buenas noches, José. Excelente. Fíjense de que, sí, como escuchaban, estábamos haciendo los comentarios con
tres de sus compañeros y compañeras, y estaríamos finalizando el día miércoles, ¿verdad? Viendo a ver qué tal, y sobre todo preguntarles cómo estamos con la, con lo que es la plataforma, ¿verdad? Con lo que es la plataforma, cómo van trabajando toda la plataforma. Me decían algunos que parte de la sección 4 ya está. Yo esperaría de que su mayoría ya la hayan completado, ¿verdad? Fíjense de que cuando entramos a esta sección 4, que es el lenguaje de Visual Basic, ya comienza algunos contenidos un poquito más cargados, ¿verdad? Porque eso indica que ustedes, aparte de desarrollar una lógica, permítame un momentito. Bien, les decía que aparte de implementar una lógica computacional, nos lleva a hacer un análisis y a interpretar un lenguaje de programación, ¿verdad? Que hasta el momento, pues, está trabajando y dando mucho que hacer. ¿Cuántos de ustedes tenían o tienen conocimiento acerca de programación? Yo no. Bien. ¿Alguien más? Perdido ahí, licenciado. Sí. No, fíjense que yo les hago la pregunta porque cuando trabajamos programación es un contenido bastante pesado. Es como mandarlos a leer un libro completo, ¿verdad? Sobre conocer instrucciones, sentencias, procedimientos, eventos y métodos. Entonces corremos un poquito más y de seguro algunos de repente se pueden quedar como perdidos, pero por la dificultad de los contenidos, porque quieras o no, como les digo, la programación quiere un poquito más de tiempo, de análisis, de estructura, de conocer un poco de inglés técnico aplicado al lenguaje, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir de que lo vamos a hacer un poco despacio y prácticamente pedirles que si tienen preguntas, pues háganla. Yo tengo algunos archivos que he estado trabajando y solo en la programación de 3 controles, 4 controles, me salen 2 páginas. Y esto es que me hace falta terminar el formulario. Les digo programarlos porque en Excel, si ustedes se recuerdan, trabajábamos nada más lo que eran macros. Entonces, aquí también en Excel, podemos trabajar parte de los controles de Visual Basic. Y aquí tenemos el contenido. Y el objetivo es que ustedes, fíjense bien, darles a conocer los diferentes botones de formularios y botones actives que nosotros encontramos en Visual Basic. Aquí nos aparece cómo lo vamos a insertar. Si ustedes se recuerdan, cuando medio hacíamos un formulario, le dábamos clic y arrastrábamos un objeto al formulario, ¿verdad? Luego podemos usar un control de formulario, un botón de comando, un control Activex. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia para que podamos ejecutar una macro, crear un pequeño módulo de macro que realizan las acciones similar a lo que vimos anteriormente. Cuando usted le vaya a dar clic a ello, ambos botones también se conocen como botón de inserción que se pueden configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo.
Si yo le doy clic y me hace una consulta, si yo le doy clic y me presenta otro formulario, pues a eso también los conocemos como botones de inserción. Filtrar datos o calcular números en general. Un botón de control de formulario y Activex de comando de control son similares en apariencia, menos en función. Acá, por ejemplo, fíjense bien que en la estructura de un formulario, y aquí aparecen los botones de control de formulario, que no son los Activex, también se utilizan como vínculo para ir a una específica hoja de Excel. Para este caso, si seleccionamos el botón control, lo arrastramos, ¿verdad? O lo dibujamos en la hoja electrónica, y lo insertamos como una forma. En el cuadro de diálogo que se abre, ¿se recuerdan ustedes que solo le dábamos clic derecho y le asignábamos un macro a la forma? ¿Se recuerdan eso? ¿Hola? Sí, licenciado. Entonces, cuando queríamos ejecutar una macro en las clases, hace dos clases atrás, solo pegábamos una figura, un rectángulo, lo que ustedes quieren, un texto, una imagen o un video, y le dábamos clic. Lo que hacíamos era asignarle un link de la macro y la ejecutábamos, en vez de estarle dando datos o vista, ejecutar macro. Entonces, ya lo hacíamos totalmente diferente a lo que estamos viendo en pantalla. Para este caso, fíjense en la ventana Visual Basic, identifique el número de botón que ha creado y escribe el siguiente código. Ya vamos a ver esto, vamos a colocar un botón. Y en ese botón, lo que hacemos es darle doble clic. Y cuando le damos doble clic, nos lleva a que nosotros programemos el botón, ¿verdad? Ese botón de control lo programamos. No sé si se recuerdan que también en una clase seleccionamos un botón. Quiero ver. Vamos a elegir. Este voy a elegir. Sí, este fue. ¿Se recuerdan este? ¿Ven la hoja de Excel, verdad? Sí. Sí, sí, sí. Fíjense que aquí yo trabajo, estoy trabajando en mi formulario, pero estoy en la parte, fíjense bien, acá le voy a dar un clic. Veamos modo de diseño. Aquí estoy en la parte modo de diseño. Y en el modo de diseño yo puedo insertar estos botones de control. Miren, y aquí aparece este cuadro de control del cual estábamos hablando. Cuando hablábamos en Excel, veamos. Cuando hablábamos en Excel, permítame, vemos esta parte. Permítame, quiero presentarles el otro archivo. Cuando hablamos en Excel y nos vamos a desarrollador, tengo un macro ejecutando. Permítame, es este. Ok, le damos stop. Hoy sí. Cuando vamos a Excel, si ustedes observan acá en desarrollador y yo le doy insertar, encuentro los controles del cual nos están hablando. Controles de formularios. Y estamos hablando los controles Activex. Los controles de formulario, por lo general, no los podemos programar en Excel. Mientras con los controles Activex, sí lo podemos programar al darle un doble clic. Cuando yo les decía de ejecutar la macro, si se acuerdan, nos referimos a insertar un objeto desde Excel, acá, era un objeto. A ese objeto, escribirle un nombre, escribirle un nombre,
y le dábamos clic derecho y le asignábamos un macro, ¿de acuerdo? Aquí tengo algunos ejemplos yo. Entonces, cuando le damos a esta figura, registrar, fíjense bien, yo aquí tengo una base de datos. Así le vamos a llamar base de datos. Parece ser que ayer más o menos se lo mencionaba. Base de datos porque es una tabla y una tabla es una base de datos. Una tabla está compuesta por campos, por campos lógicos relacionados. Es decir, si yo estoy hablando de estudiante, ¿qué tiene que ver un campo llamado nombre de producto? No tiene nada que ver. Pero si hablo de estudiante y hablo de asignaturas, hablo de notas, de promedio, de docente, de aulas, de horarios, entonces sí tiene que ver. Por eso es que esta tabla, una tabla de datos o una base de datos, debe de tener campos. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tengo 7 campos que pertenecen a mi tabla y son únicos. Yo no veo aquí que diga un dato repetitivo, por ejemplo, asignatura, base de datos, asignatura, programación, asignatura, auditorías, nada que ver. Son campos únicos. Entonces aquí hice esta pequeña tabla para trabajar un pequeño formulario que ya lo vamos a ejecutar. Lo vamos a ejecutar, les digo, porque si nos vamos de una sola vez, entonces vamos a tener dificultad en sentido que nos vamos a perder. Bien, aquí tengo yo este formulario. Pero bien, se los voy a mostrar. Fíjense que este formulario está diseñado primero utilizando los cuadros de herramientas. En este lado, yo tengo, fíjense bien, en este lado, si ustedes observan, esta es una etiqueta. Es una etiqueta y se llama Label 7. Así se llama. Pero la etiqueta tiene por nombre en caption, que es el nombre, tiene formulario de registro de nota. En este formulario de registro de nota, yo tengo este objeto que se llama un list box. Fíjense bien. ¿Sí? Una caja de lista. ¿De acuerdo? En donde yo le he colocado de nombre lista. Fíjense bien. Lista se llama, ok. Veamos acá qué más puedo observar. Si ustedes ven, no me aparece el tipo, el caption, ¿verdad? Solo me aparecen a la izquierda todas las propiedades que tienen que ver con este objeto. ¿Sí? Decirles que para manejarlo, ustedes tendrían que manejar todas estas propiedades, características o atributos que le corresponden a lo que es esta lista, ¿verdad? El color o el borde, si ustedes observan, bad color, el border color, el estilo del border, uno, tiene dos opciones. Miren, como anteriormente no tenía un borde, aunque yo haya seleccionado el color azul, no me lo podía dar. Vaya. ¿Pero qué tiene que ver? Como estamos hablando acerca de botones de formulario, aquí tengo este botón. ¿Y qué es este botón? Se llama List Box. Obsérvelo acá. Este para seleccionar un objeto. Este se llama Etiqueta. Este se llama cuadro de control que me sirve para programar este cuadro de control señalado o enunciado por una etiqueta. Tenemos los cuadros combinados. Ya les voy a enseñar un cuadro combinado. Tenemos el cuadro de lista, miren, el list box. Tenemos las casillas
y tenemos los botones de opción. Aparte de eso es los botones de alternar, tenemos los famosos frame o marcos, tenemos los botones. Tenemos un botón para introducir una imagen, si tenemos barras de tabulaciones, si tenemos páginas múltiples en las vistas, si tenemos una barra de desplazamiento para ver los registros que estamos presentando. Entonces, estos son los controles que alguno de ellos he utilizado. Por ejemplo, esta es una pequeña base de datos en Excel, por eso se las mostraba. Permítame. Esta base de datos, observen acá, tengo código estudiante, asignatura, nota 1, 2 y 3 y promedio final. Aquí tengo el código 12, 13, 14 y 15. Tengo los nombres, las asignaturas y sus respectivas notas. Todavía no he hecho ningún cálculo. Ahora bien, si yo lo ejecuto, miren, si yo lo ejecuto, me va a mostrar los datos que tengo en mi tabla. ¿Bien? Ahora bien, como yo estoy viendo estos datos por medio de la list box, ¿cómo se llama este list box? Vamos a ver cuál es el nombre que tiene ese objeto. ¿Qué nombre tiene el objeto? Dígame. Hola. Ya me apagaron los micrófonos. Hola, hola. Voy a cerrar la ejecución. Ni idea, licenciado. Bien. Ni yo. Estoy bien. Perdida. Bien, ¿cómo se llama? Yo le voy a ir dando clic a cada objeto y en esta esquina, en este lado y en este lado que ustedes ven, aparecen los nombres que tiene cada objeto. Por ejemplo, yo le doy clic a este y este es un botón. Fíjense bien, así, un botón de control. Este botón de control se llama buscar, pero para que yo lo reconozca dentro de la programación, le tengo que colocar un nombre que sea único. Entonces le he colocado con nombre CMD. Y como yo le he colocado buscar, no se me hace difícil encontrar el nombre de ese botón, ¿de acuerdo? Por eso le puse comando buscar. Este nombre es el que yo voy a manejar a la hora de hacer alguna ejecución con este botón. Bien. En este caso que yo le doy acá clic a este, fíjese bien, es un cuadro de texto, que es este. Miren. Este es un cuadro de texto como que si fuese un input donde yo pueda escribir, ¿de acuerdo? Este es una ley, un label en donde yo puedo escribir, aquí donde dice código, estudiante, asignatura, etcétera, etcétera. Son etiquetas, miren. ¿Cómo se llama esta? Label 1. ¿Cómo se llama esta? Label 8. ¿Cuál sería esta? Label 7. Esta, Label 3. Fíjense bien cómo están de desordenado. Si yo quisiera utilizar un bucle, un lazo anidado, un if, else, and if, entonces quiere decir que tendría que ordenarlo para que no me vaya a equivocar. Eso que le acabo de mencionar son instrucciones, ¿verdad? Son instrucciones que se utilizan en Visual Basic. Pero como el ejercicio, el contenido es utilizar los botones, ¿verdad? Aquí tengo el botón registrar. Mire cómo se llama. CMD registrar. ¿Cómo que se llama él? Se llama el Command Button, ¿verdad? Así se llaman esos. Command Button. 1, 2, 3, 4 y así lo va enumerando. De ahí es que uno le cambia el nombre al botón con el cual se va a identificar
pero también le damos un nombre con el cual lleva de manera interna el objeto. Este botón se llama editar. Y el botón que voy a manejar y lo voy a trabajar en programación se llama CMD editar. Este otro botón, donde es esto, se observen, aparecen los nombres, el nombre del botón, que es este, y el rótulo o título del botón. Entonces, los únicos botones que yo he trabajado acá es el botón editar y el botón modificar. Fíjense bien, voy a ejecutar. Vuelvo a mencionarles, el objetivo de esta lista, le voy a dar doble clic. Vaya. Miren, esto son los códigos que yo le he dado a cada uno. ¿Se recuerdan cuál es el botón agregar? ¿Lo vieron en el formulario, el botón agregar? ¿Sí? ¿Vieron el botón CMD editar? ¿Vieron el botón CMD modificar? ¿Y vieron este que se llama la lista? Miren, fíjense bien, declaro el nombre código como un dato entero. Igualo, que es asigno, ¿verdad?, al nombre código, que va a ser igual, aquí le doy doble clic, mire, a este objeto, más sus instrucciones, que van a ser lista.list, indicándome que me va a desplegar una lista, y esta lista está indexada. Esto es similar al decir el VLOOK o el buscar V. Mire, lo indexa y si no, me busca el valor más correcto. Ahora, ¿cómo que se llama el cuadro de texto código? Miren cómo se llama. TXT código. Quiero ver si es cierto. Me voy aquí, le doy clic. Miren cómo se llama. TXT código. ¿Cómo se llama este? TXT estudiante, TXT asignatura y así sucesivamente, miren, para identificarnos. Entonces, esta lista que está aquí, esta list box, lo que va a hacer es, por medio de la programación, llamando, fíjense bien, por medio del código, la lista, vamos a ver cuál es la lista. La lista que es esta, miren cómo se llama esto. Esto es mi lista que voy a llevarme donde he utilizado el listbox. Entonces, lo tenemos acá. Yo le digo que el texto, fíjense bien, que el campo texto tenga el valor del código que yo voy a elegir. Ahora nos vamos a ir. Voy a cerrar aquí. Y voy a ir a ejecutar mi macro. Fíjense lo que hace, perdón, a ejecutar este formulario. Una cosa es el macro, la otra cosa es mi formulario. Vengo y le voy a dar ejecutar a mi macro. Ok. Me ha llamado tal cual están los datos en la hoja de Excel. Miren. Ahí los tenemos, idéntico. Ahora bien, este no lo he programado, ni este. Este tampoco, ni este. Solo he programado este. Le he agregado a este botón un código. Vamos a ver. Le doy clic. Mire. Le he agregado un código
para que me lleve, fíjense, para que me indique que el dato que yo estoy eligiendo es diferente, diferente a uno. Voy a buscar una ventana para que no nos vayamos a equivocar. Perdón, es el explorador de proyecto. En este archivo tengo este formulario que les estoy mostrando. Pero acá tengo el formulario que yo les estoy trabajando, que es este. Entonces, le he agregado una validación para que me tiene que decir, no, mire, ¿qué registro va a buscar? ¿Verdad? ¿Cuántos códigos tengo acá? Tengo el código 12, 13, 14 y 15. Entonces yo voy a elegir un código. Voy a elegir el 12. Como yo estoy eligiendo el código 12, va a ser como un get, así se llama la instrucción get en otro lenguaje de programación, y va, oiga bien, va a tomar los valores de las variables. ¿Cuál es variable? ¿Cómo se llama este cuadro de texto? Vamos a ver, hoy sí, ¿cómo se llama? El CMD Buscar, licenciado. Vaya, este. Gracias, Eduardo. Este, ¿cómo se llama este cuadro? Fíjense bien, allá cuando estábamos digitando, ¿cómo se llamaba? Ese era el TXT lista, el cuadro ese donde están saliendo los registros. Vale, correcto. Donde estoy presentando los registros, se llama lista. Así es. Se llama el list box, ¿verdad? Este es un list box, que es una lista que me está llamando. Esto que ustedes ven acá me está hablando los rótulos, ¿verdad? Los rótulos que en el formulario, fíjense bien que va a desplegarse. Este es el TXT código, TXT estudiante, así se llaman las variables, ¿acuérdense? Sí. TXT asignatura, TXT nota 1 y así sucesivamente. Todavía no le he abierto más para que me muestre el último dato, que es el promedio final. El promedio. Así es. Si yo elijo un código de esto, puedo irme a editarlo. Pero si no elijo ninguno, elegí algo que no he programado. Si no elijo ninguno de esto, fíjense bien, y le doy a editar, tiene un mensaje. Me dice, seleccione un registro, ¿verdad? Entonces yo le voy a aceptar. Como no le he puesto que al darle aceptar retorne al formulario, porque ese es puro código, lo voy a detener, lo voy a ejecutar. Permítame, es este, formulario no. Lo voy a ejecutar y hoy voy a elegir el registro 14. Voy a editar el registro 14. Ahí lo tenemos, miren. ¿Qué observaron ustedes cuando yo le di clic en editar? ¿Qué pudieron mostrar? ¿Una opción de abajo? Sí. Así es, me mostró la otra parte del formulario, ¿verdad? La otra parte del formulario en donde yo voy a trabajar en él. ¿Ok? ¿Cuánto tiene de registro? Tiene 14. Vamos a decirle. Fíjense bien, le voy a dar depurar para verificar si tengo un error acá en mis comandos. Fíjense bien. Me está diciendo que no encuentra TXT estudiante en esta hoja llamada asignatura, que se llama así la hoja de Excel. Ya van a ver. Miren. Asignatura. Así se llama. Entonces, vamos a ver algo. Y luego me dice que el rango que estoy eligiendo
fíjense bien, tengo dificultad. Lo marca de amarillo indicándome que yo tengo que verificar qué es lo que sucede. Y aquí, por eso les decía que la programación usa un poquito cuesta, porque puede ser un punto, puede ser una coma, puede ser un evento. En este caso tengo un evento chain aquí, miren, que es este. Y tengo que verificar cuál es el error que me está ocasionando. Lo detengo, lo ejecuto y selecciono 13, editar. Ahora bien, voy a modificar. Permítanme. ¿Será que no se ha programado, licenciado, que deje modificarlo? Sí, ya está programado. Lo que pasa es que lo terminé ayer como a las 2:15 y necesito ver si hay alguna instrucción que no está correcta. Ya. A eso me refiero, de que cuando estamos trabajando con la programación esta, debemos de saber bien lo que estamos pidiendo. Uh-huh. Vamos a ver. En mi caso, licenciado. Dígame. En mi caso, cuando hice una copia del primer archivo y lo estaba editando, me aparecía la depuración en amarillo, y era porque, quiero ver, una era porque había eliminado la hoja y la otra porque la hoja donde tenía que ir a buscar le había cambiado nombre. También. Es que si usted le cambia un nombre, un símbolo. Ah, o lo escribe mal, lo manda a quebrarse la cabeza. Sí. Se fijaron que cuando le dimos clic en editar nos apareció esto, ¿verdad? Nos apareció estos datos. ¿Quién hace eso? Nos hace esta subrutina llamada Activate. ¿Qué es lo que hace? Me muestra las líneas. Fíjense bien. Las filas orígenes de la lista. De la lista que tengo en la hoja llamada asignaturas. Fíjense bien. Y luego le digo que me cuente las columnas. Yo aquí le he puesto 6. ¿Cuántas columnas son las que tengo en Excel? Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Son 7. Bien. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Que al darle clic y seleccionando yo el registro, me despliegue, miren, lo demás, que es lo que ustedes vieron que apareció. Vaya, vamos a ver dónde fue el error que me tiró para solucionar. Voy a elegir este, voy a editarlo y voy a modificar. Vamos a ver si no me da error. Ahí está el error. No puedo cambiarlo. Ahora voy a verificarlo si lo puedo hacer con otro registro para saber si es la línea de texto que he incluido. Vamos a ver 12, me lo muestra. Al mover aquí, ahí está el error. Entonces sí, tengo que verificar cuál es el error del código. Fíjense que estuve borrando unas cosas porque dije yo no se los voy a presentar primero porque me van a decir, sí, pero no nos vamos a aprender esa línea de texto o de códigos, está difícil aprenderlo. Vamos a ver, modificar. Bien, me da usted igual código, mire que está estudiante. Estudiante, vamos a ver el código. Necesito... Permítame. Necesito ver el formulario. Ok, este formulario. Y necesito ver este código. Bien, se llama estudiante. Como el formulario. ¿Cómo se llama este cuadro? Cuadro de texto. TXT código. Sí, ahora necesito ver las propiedades de él. Ver. Y me vengo a las propiedades. Aquí. Vale, se llama TXT código. ¿Cómo se llama este? Se llama TXT estudiante.
estamos bien con el código. Ahora vemos acá en el código y vemos txt código chain entero. Permítame, cierro esta pantalla y verificamos si está bien el rango que tengo desde la B hasta la H. Porque creo que una decía notas. ¿En cuál? En el formulario, creo que alcancé a ver una que decía TXT notas. Bien, vamos a ver el formulario. Aquí le voy a agregar una columna más. ¿Se acuerdan que les dije que son 7, verdad? Uh-huh. Ahora nos vamos al formulario y vamos a ver esto. ¿Cómo se llama este? Veo las propiedades. Veamos, se llama nota 1, nota 2, estamos bien, nota 3, estamos bien ahí, no hay problema. Vale, ahora quiero ver qué sucede. Vale, si ustedes observan, cuando yo voy a editar es porque tengo que hacer algún cambio. Quiero ver si me aparece el error aquí, a la hora de tocar, bien. Ok, voy a modificar, ya no va a ser Alexandra, sino que se va a llamar Dalila, me equivoqué, ¿de acuerdo? Y lo modifico, miren. ¿Observan ustedes que en la lista lo cambió? Sí, también en el Excel ya sale cambiado. Así es, también el Excel. ¿Qué quiere decir? Miren, ustedes tienen que sincronizar las funciones de su formulario. ¿Qué es lo qué variable está llamando qué dato? Ahora, ¿cuál fue el cambio que hice? ¿Se recuerda cuál fue el cambio que hice? ¿No se recuerdan? Las columnas. Así es, tenía 6 y le di una más. Entonces, este es un formulario. A la hora de que ustedes estén trabajando su formulario, bueno, como yo no le he puesto ninguna, por ejemplo, ningún botón que se llame salir, ¿verdad? ¿Se acuerdan la instrucción que ocupamos para salir? Vamos a ver. ¿Quién se recuerda? Voy a agregar un botón acá. Vamos a ver. ¿Qué nombre le voy a colocar? Tengo que ver las propiedades de la ventana, ok, se llama CMD salir y en cacho que se va a hacer el título salir. Ahora bien, ya está ahí, nos vamos al botón, doble clic y qué le vamos a hacer. Alguien se recuerda que hicimos esto, ¿sí? Bueno, voy a guardar, voy a ejecutar mi formulario, voy a editar, elijo un código, edito, ya no quiero trabajar y salgo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué llegamos? Que el manejo de la programación de Visual Basic es programar los objetos. ¿Qué es lo que queremos que haga? Ahora, ese es por una parte. Veamos otro formulario que les hice. Es este. No. Necesito un formulario que les he creado. Permítame. Vamos a ir a Excel. Y nos vamos a ir a... Este Excel es el último que acabo de crear, les permitan. Use form. Vamos a ver si es este. No, no es este. Este solo tiene salir. Se llama cuadro de control. Ajá. Estamos aquí. Abrir.
Vamos a ver, formulario control, control de formulario. Ok. Aquí, y también quiero, creo que lo haya borrado. Ok, aquí está. Vaya. Vale. Como estamos hablando de controles, el objetivo de la clase es que ustedes conozcan cómo agregar los controles del cuadro de herramientas, ¿de acuerdo? Fíjense bien. ¿Se acuerdan que nosotros agregamos un ejercicio a esto, verdad? Las etiquetas. Miren, y este se llama bienvenido. Veamos, usando controles, botones de control. Ok, así le vamos a llamar. Lo vamos a estirar. Lo tenemos aquí. Vemos la ventana de propiedades de esa etiqueta. Se llama Label 2. Voy a cambiar la letra. Miren, voy a cambiar la letra que es el font. Y le voy a dar una Arial. Arial 16. Ahí estamos. Le voy a aceptar. Miren. Ok, lo voy a ocupar como título. Lo voy a ocupar acá. Estamos bien ahorita, ¿verdad? Hemos agregado un botón, un objeto llamado etiqueta. Ahora, si ustedes ven ese formulario que yo les he diseñado, aparece El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Costa Rica. Esos son, ¿cómo se llaman esos botones que están ahí? Vamos a ver. Esos son botones de controles de selección. Tengo que ver. ¿Se llaman objetos o no? ¿Cómo se llama, perdón? Objetos. Sí, objetos, así se llama. Todo lo que nosotros movemos aquí, Alexander, llevamos, o Henry, todo lo que nosotros conocemos son objetos. Pero en verdad, este tipo de botón, ¿cómo se llama? Este, miren. Ah, el botón de opción que tiene arriba. Así es. ¿Y esto cómo se llama? Hardware. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este tipo de botones? Opción múltiple. No, ¿quién más dijo algo? ¿El botón en sí o el tipo de botón? El botón. El botón creo que se llamaría así como dice ahí el hardware. Vaya, no. Vaya, sí, miren. Estos, vaya, por ejemplo, ¿este cómo se llama? Etiqueta. ¿Este cómo se llama? Cuadro de texto. Vaya, ahora le voy a mostrar de los cuales les estoy preguntando. Mire cómo se llama este. Casilla. ¿Y este? Botón de opción. Así es, se llama botón de opciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los botones de opciones solo puedo elegir uno. Mientras que los botones de casilla yo puedo elegir más. ¿De acuerdo? Y este borde que está aquí, usted dice, mire, ¿ese es un borde? Sí, ese es un frame, ¿verdad? Aquí es un borde. Entonces, cuando yo vengo e inserto un frame acá, fíjese bien, voy a insertar esta casilla aquí. Mire, la inserto. ¿Cómo hago yo? Solo le doy clic y la arrastro, ¿verdad? Así como aparece en la clase que ustedes tienen ahí en la plataforma. Solo le da clic al objeto, con clic izquierdo la sostiene y la arrastra. Ok, ahora esto yo lo puedo llevar en cualquier lado. ¿Ven? Pero cuando yo vengo y esto lo coloco acá, miren, entonces yo agarro el frame, lo que es el borde,
y me lo traigo para acá. Miren. Te digo una cosa, voy a decir lo contrario. Hola. Bueno, comprendemos eso, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Voy a eliminar esto. Vaya, ese es un ejemplo. Ahora bien, y mire, y pues sí, pero ¿qué es lo que hace este formulario? Fíjense que estas etiquetas, aquí tengo un label. ¿Cómo se llama este label? Se llama label 1. Miren. ¿Cómo se llama esta etiqueta? Se llama LB resultado. ¿Cómo se llama? LD resultado. Ok, miren cómo se llama esta. LBCPU. LBCPU. LB pantallas y LB UPS. Tienen nombre. Bueno, pero en el formulario anterior usted no le colocó nombre. No, porque no las no queríamos programar. Ahora sí vamos a programar en ello. Fíjense bien, yo le voy a dar clic a Costa Rica, pero a todo lo que yo le dé clic, como estoy en modo diseño, no va a hacer nada, ¿de acuerdo? Solo va a elegir los objetos. Entonces voy a ejecutar este formulario. Le doy clic. Ok, miren que, cómo queda mi formulario. La presentación es diferente, ¿verdad? Sí. Ahora bien, yo vengo y voy a elegir El Salvador. ¿Vieron qué apareció? Uh-huh. Apareció 200. He programado aquí en el Auction Bottom, he programado a que me aparezca esta cantidad si yo la selecciono. Entonces, si estoy diciendo que si yo la selecciono, utilizo un if and if. If, si el valor, por ejemplo, el nombre de etiqueta, que sería, como este es un botón de opción, le he puesto un OPT El Salvador. Y como este es un checklist, ¿verdad? Le he puesto CHCPU. ¿Comprendemos? Cada objeto debe de tener un nombre. Cada objeto tiene propiedades. Pero ese nombre lo definimos nosotros al nombre que nosotros quisiéramos. Yes, ese nombre lo van a definir ustedes con el objetivo que a la hora que estén implementando los códigos, estén programando, ya van a saber de quién está hablando, ¿de acuerdo? Ya van a saber de quién están hablando o qué botón está llamando o trabajando. Entonces quiere decir que si yo elijo Honduras, ¿verdad? No me da nada, Nicaragua, México y nada, ni Costa Rica. Pero quiere decir que yo solo he programado aquí en El Salvador. Si yo quiero limpiar este dato, fíjense bien, tengo que agregar otro código. Ahora vemos entonces los check. Ay, déjamelo en la silla. Vale. Vale, pongamos atención. Mire, voy a elegir. Ajá, Fabricio. Voy a elegir CPU. Miren. Ok. CPU. Voy a elegir pantallas. Fíjense bien. De aquí les puedo decir que lo que yo programé era que si la etiqueta esta era igual a pantallas, entonces que lo multiplique por el 20%. Fíjense bien. Por el 10%. Ahora, ¿qué pasa con UPS? Ya no lo programé. Ahora bien, vamos a detenerlo. Yo no le he agregado un botón que diga finalizar. Ese estábamos trabajando. Se lo voy a mostrar para que ustedes me ayuden a programar para Honduras, Nicaragua, México y Costa Rica. ¿De acuerdo? El día de mañana ya incluye qué es lo que yo les estoy enseñando, que es agregarle códigos a los botones o a los objetos. Voy a suspender el formulario.
Ahora bien, fíjense bien. Esta es una etiqueta y solo dice elijo un país. Le cambio el tamaño de la letra, la dejo a 22 y le doy a aceptarme. Trabajando este objeto. Le cambio el color si quiero. El bad color. Veamos. Que sea este color. Y el color del borde. Que sea este color. Vale, ahí estamos. Ahora voy a trabajar el botón que es este. ¿Cómo se llama mi formulario? Vamos a ver cómo se llama mi formulario. ¿Cómo se llama mi formulario? FRM control. Así se llama, así es. Estoy trabajando en mi formulario. Todos los objetos que están acá dentro. Mira. Me voy a elegir El Salvador. Le doy clic a El Salvador. Ok. Mire, ahí está. Pero yo necesito saber el código que tiene El Salvador. Le doy doble clic. Vale, vamos a ver dónde está ubicado. Mira dónde está ubicado. Dice el nombre. Fíjense bien. Esta es una subrutina. Dice OPT El Salvador. Al darle clic a ese botón se va a activar. Va a activar un código. Una subrutina. Y luego le digo. Sí, OPT El Salvador, que es option, ¿verdad? Que si OPT El Salvador, así se llama esto, ¿se recuerdan, va? Hola, así se llama, acuérdense. Si OPT El Salvador es igual, o sea que si es verdadero, entonces que llame, oiga bien, la etiqueta LB resultado, ¿verdad? Que va a ser igual a 200. Aquí no incluyo un caso contrario que es el else. Ya les voy a decir. Acá, si ustedes ven, dice CH, porque estamos hablando con los checkbox, ¿verdad? Checkbox. Y estos nombres, usted me dice, mire, pero ¿y este nombre de dónde lo ha agarrado? Decía Alexander. Pero los nombres uno los coloca, ¿verdad? Sí, por conveniencia, por recordar, por analizar, por diseñar. Ok. CHCPU. Sí, fíjense bien. Este CHCPU, como quien dice, es verdadero. Entonces, la etiqueta le va a mostrar que es igual a el título de la etiqueta. Le va a aparecer 500, ¿de acuerdo? 500. Caso contrario, aparecería no. Fíjense bien en CPU. Vale, vamos a ver. Lo voy a ejecutar. Vamos a ver. Vale, miren. ¿Se fijaron? Es decir, cuando yo digo true es que yo lo estoy seleccionando. Pero cuando no lo selecciono, no sea igual, entonces que me diga no, que es la codificación que le hicimos a cambio. ¿Se fijaron? Entonces que diga entre comillas, porque es un texto. Que diga no fue. Perdón. No fue seleccionado. Hasta ahí nomás. Lo guardo siempre que guardar los códigos y lo ejecuto. Ok, me vengo aquí. 500. No fue seleccionado. Aquí por el ancho que le he dado, no me lo muestra. Pero ahora veamos acá que con El Salvador. Ayúdenme a configurar por cuestiones de tiempo. Vamos a configurar Honduras y Nicaragua. Ok, vamos al diseño. Fíjense bien que aquí tengo yo lo que es El Salvador. Aquí. ¿Cuál es el código que yo le he agregado?
si OPT El Salvador, que si es seleccionado, entonces que va a ser igual al resultado X. Ahora bien, vamos a configurar el otro botón. Nos vamos a ir al formulario. Ya me perdí. Vamos a ver, ¿cómo se llamaba el formulario? Es for registrar. Esto. Bien. Entonces me vengo y voy a configurar el botón de Honduras. ¿Dónde lo he agregado? Vamos a ver. ¿Ya lo vieron dónde está? Está agregado abajo. Así es. Veamos. Honduras. Entonces voy a aprovechar solo para ver cómo trabaja mi if, then, and if. Voy a copiar este código y le voy a decir, si OPT Honduras, vea, si la opción que he seleccionado es igual a Honduras, entonces que me muestre el título de 50. Vamos a guardarlo y lo ejecutamos. Elijo Honduras, miren. ¿En dónde lo coloca? Vamos a ver. Para empezar, ¿cómo se llama esa etiqueta? ¿Cómo se llama? El resultado. Así es. Entonces yo estoy trabajando con Honduras. Le estoy diciendo que si le doy un clic o selecciono Honduras, que la etiqueta llamada LB resultado tenga un título que se llame así, ¿verdad? Fíjense bien que muestre un título llamado así. Lo guardo, lo ejecuto, selecciono y ahí está. Miren. ¿Comprendemos? Ahora nos vamos a un último. Solo UPS no está configurado. Detenemos, vamos a UPS. ¿Dónde está UPS? Fíjense bien, aquí lo tenemos. Estamos bien, ¿verdad? Miren lo que dice pantalla CPU y luego UPS. Dice aquí, si el CH, que es el checkbox, le dan clic, entonces le va a aparecer. Fíjense bien, en la etiqueta 500. Vamos a copiar, fíjense bien, este código. Se lo vamos a colocar ¿a quién? A UPS. Entonces, si le damos clic, fíjense bien, va a tener como título 25. Pero fíjense bien, me lo pidió. Es de cambiarle el lbcpu.caption al lb. ¿Cuál es el que estamos ocupando? Así es, mire. No le encuentro, es CHUPS y este es CHU. Tiene que ser idéntico. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí, ¿cómo tiene que ser? Va a ser LBUPS. LBUPS. Vamos a ver. Sí, porque acuérdense que tiene cada uno una etiqueta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a decir? Va a mirar. Veamos dónde me estoy equivocando. LBUPS caption. Ok, cuando pasa esto,
Entonces lo que hacemos es que venimos a ver UPS. Mire cómo se llama este, LB UPS, LB Pantallas, LB CPU. Entonces estamos con UPS. Vale, ¿cómo sería aquí? Vuelvo a hacer lo siguiente. Le doy doble clic. ¿Y cómo se llama? Así, LB UPS. Caption, aquí que dice LB UPS. Ahora, aquí es de tener mucho cuidado a la hora que ustedes vayan a programar. Vale. Ahí está. Vale, mire qué error me está diciendo. Error de compilación. Espera, expresión. Aquí. Ajá. Ahora, ¿cuál es el dato que está? Que falta algo igual, algo después del igual. ¿Perdón? Una expresión después del igual. Sí. Falta algo después del igual. Así es. Pero, ¿qué es lo que me hace falta? ¿De dónde lo copié yo? Lo copié de aquí, ¿verdad? Mire. lbcpu.captions. Estamos bien. Ahora, si le damos CPU, aquí UPS, perdón. Aquí está. UPS, UPS, UPS. Ahora, miren cómo se llama aquí, etiqueta UPS. UPS no fue seleccionado. Igual, si yo le escribo esto. Vale. Vamos a ver, lo guardamos y le damos clic. UPS. Vale, miren. Ahí está. Entonces, tenemos que, en la programación, de repente va a tener un programa y un problema y usted tiene que saber cómo solucionarlo. Al final, ¿cuál es el código que yo estoy trabajando en mi formulario? Miren, todos estos, estas líneas de código, miren. Cada uno corresponde a un botón. De igual manera, acá, observen el código de este formulario. Miren. ¿Ya se fijaron? Entonces, hemos trabajado lo que es este cuadro de herramientas. Miren. Utilizamos este, utilizamos, me faltó uno en Excel. Vamos a ver si lo vemos el día de mañana. Permítanme, quiero ver dónde está. Excel. Quiero ver si este es. No, no es este. Veamos. Excel. Tampoco. Tengo una hoja donde creé los formularios. Quiero ver si este es. No, no es este. Donde creamos los formularios también. Este es uno. Este es el otro. Este es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Sí, no lo agregué. Bien, ¿comprendieron lo que son los cuadros de, el cuadro de herramientas y los controles de Visual Basic? Ahora, lo bonito sería de que solo el programara todo, ¿verdad? A la hora que yo vengo y hago esto, ¿verdad? Y le doy correr. Mire. Y aquí va a aparecer una información. ¿Ya? Lo bonito fuese de que ellos funcionaran sin necesidad de tanto. Un botón debería de programar todo. Pero es usted quien lo debe de programar. Hola, dígame. ¿Quién? Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cuántas hojitas, una? No, por el momento, licenciado. Todo bien. Aquí yo le tengo bien. Por ella. Yo lo uso. Alexander.
Quizás, no, pregunta tal, bueno, quizás esperar a mañana, porque quizás quería saber si se puede agregar como fórmulas o más cosas, pero imagino que es parte de la programación que nos dio que va a dar mañana. Sí, podemos hacer cálculo. No sé si se fijaron, pero un botón que yo agregué sacaba un 20%, ¿se fijaron? Ejemplo, usted viene, me digita una cantidad, digita otra cantidad, y en el otro botón, ¿qué va a hacer? Multiplicar las variables, ¿verdad? Multiplicar las variables de los cuadros de texto y tirarme el resultado en el dato que estoy eligiendo. ¿De acuerdo? ¿Nadime? Sí, en medio lo entendí, solo tengo que repasarlo otra vez. Y es que antes, ahora lo repasé, pero es algo confuso, ¿verdad? Entonces creo que con una vez más que lo repase y termino de entenderlo. Así es. Mire, bueno, la programación no es de un día, oigan. La programación es de meses. Ese es como que a usted le piden un sistema de control de inventario. Si usted sabe bien todas las instrucciones, sentencia, por lo menos en unos 3 meses lo ha programado. ¿Verdad? Henry, en unos 3 meses lo termino. Y es bien difícil considerar de que ustedes, bueno, yo creo que la lógica y según los ejemplos, pues algo han aprendido, ¿no? Y algo han considerado, pero si se necesita de más tiempo. Ricardo López, estamos bien. Juan José, dice, fíjense que, pues estamos bien, lo único que no sabemos cómo trabajarlo, ¿verdad? Ricardo. Juan José, estamos bien entonces, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a vernos el día de mañana, ¿de acuerdo? Por favor, para que más o menos aterricemos y comprendamos, yo les invito que vean lo que es la plataforma y vean unos videos que están ahí también para que más o menos se orienten, ¿de acuerdo? Fíjese, licenciado, que por lo menos el video que estaba viendo yo en la plataforma no es tan así explícita, se puede decir, no, como que no va mucho en detalle. Detalles, ¿verdad? Siento que quedé más confundida viendo ese video que ahorita que usted lo está explicando. Acuérdense que el video, Nadime, el video que usted vio es cómo cargar un formulario, se fijó, ¿verdad? Sí, sí, cabal. Pero esto es más complejo, ¿verdad? Sí, sí. Esto es más complejo. Ahora, vamos a seguir trabajando esto, por eso les decía, para el día de mañana hay que programar un botón, así como lo hicimos ahora. Ahora, ¿por qué lo hicimos de esta manera? Porque si yo comienzo a decirles, ¿conocen el evento CLID? El evento Initialize. O sea, es iniciar de cero y conocer las instrucciones y eventos, sí se requiere más tiempo. Pero como les digo, lo básico y la lógica, yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes sepan que cuando estamos trabajando un formulario, si yo quiero adicionar, voy a ocupar una serie de instrucciones, sentencia. Si yo quiero eliminar, voy a utilizar otro código llamando esas variables que me limpie los datos que están en la tabla. Si yo voy a buscar, voy a utilizar, oiga bien, un campo con el cual voy a ir a buscar los datos del registro que necesito modificar, así como el ejemplo que hicimos. Pero para que
no se me vayan a retirar, ¿verdad? Y terminemos. Vamos a trabajar unos dos botones mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, sí, licenciado. Okay. De acuerdo, licenciado. Así es de que muchas gracias. Pasen buenas noches y los vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.